quería comentar que ya bueno ya pasó lo de las canastas navideñas eh, ya pasó lo de Papá Noel y bueno y que gracias a Dios salió todo muy bien eh, como siempre más de lo que lo que de lo que se espera eh, la verdad que me superó lo de las canastas y también me superó lo de Papá Noel pero bueno para bien no es cierto así que se pudo ubicar las canastas en las personas que, mayores que viven sola que las recibieron felices por supuesto eh, y se pudo entregar a otras personas también, eh, debido a que se juntó más de lo que, de lo que o sea, estaba previsto juntar, ¿no es cierto? De Papá Noel pasó exactamente lo mismo. Eh, te cuento, eh, largamos el 24 a las 7 de la mañana, estaba planeado a, a las 6 y media, pero bueno, eh, siempre se demora un poquito, así que a las 7 de la mañana, cuando largamos, ya había colas de nene que habían estado llegando desde las 6 de la mañana. Eh, para, para recibir su regalito. Y bueno, estuvimos toda la mañana del 24, eh, después, de, después de, de comer, tipo dos y media a las tres de la tarde, ya estábamos en Colonia Puerredón entregando carameleros que tenían un juguetito eh, chiquito adentro, eh, pero bueno, tenían un juguetito eh, todos, todos los carameleros. Eh, eso se entregó en Colonia Puerredón el mismo 24 a la, a la siesta. Eh, después se siguió acá a la tarde, y debido a que a la cantidad de niños que quedaban sin, sin recibir el regalito y a la cantidad de regalos que todavía me seguían quedando, el, eh, se decidió seguir el 25. Eh, fueron tres cambios de Papá Noel, porque también hicimos el 25 a la mañana y el 25 a la tarde. Así que, y bueno, y después nunca se paró porque el. El sábado también entregué, el domingo también entregué y hoy también tengo regalitos que van a venir a buscar eh, unos nenes que todavía no, no han recibido el regalito. Eh, por supuesto ya Papá Noel eh, solamente trabajó el día 24 y 25. Así que bueno, Roque, creo que era eso todo lo que te tenía que comunicar. Agradecer a la gente que colaboró, que donó. Eh, pueden ver todo porque todo está en, en, en las redes sociales. Así que bueno. Eh, más que agradecido con ustedes, que son los que me ayudan a juntar las cosas, eh, los medios de comunicación, así que muy agradecido y muy agradecido con, con, con la parte solidaria de Vicuña Mackenna ¿no es cierto? Eh, por supuesto, siempre... Siempre va a haber algo que a alguien no le va a gustar seguramente, por más bien que uno intente hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, lo importante acá es que lo que uno planificó, lo que uno buscó, eh, así salió y, y, y no, no lo que uno estaba planeando, sino el doble, el triple. Eh, así que bueno, eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los sponsors de las remeras del Grupo Solidario y bueno, Roque, eh, una feliz Navidad para, para todos. Y bueno, y, y seguiré entregando regalitos hasta, hasta que sea el último regalo que me quede eh, de los nenes, porque es así, es de los nenes y para los nenes. Así que bueno, eh, que, todo, que tengan todo un, un final feliz de este año 2020 y que, que tengan un, un lindo 2021 y bueno, y que sigamos, sigamos en esta tarea hermosa que es ser solidarios.